El trabajo y los hombres de Dios. El trabajo siempre estuvo asociado con los hombres que Dios llamó y usó. Todos los hombres que Dios llamó, los encontró trabajando. ¿A qué se dedicaba cada uno de los hombres de Dios en la Biblia? Miren, todos, y vuelvo a repetir, todos y cada uno de los hombres que Dios llamó para servirle tenían un oficio. No eran hombres flojos. Dios nunca llamó a ninguno que estuviera desocupado o fuese un vago de primera, ¿no? Pudiéramos decir. Entonces, vamos a veamos qué oficio tenía cada uno de ellos en la Biblia. Miren, Adán fue jardinero y vigilante. Abel fue pastor de ovejas. Noé fue carpintero. Job fue ganadero y administrador. Abraham fue ganadero y pastor de ovejas. Isaac fue campesino y pastor de ovejas. Jacob fue pastor de ovejas. José fue esclavo, siervo, administrador y gobernador. Moisés, pastor de ovejas, legislador, gobernador y escritor. Josué, siervo, militar, gobernador. Es que no escuchaba. ¿Dónde me quedé? Perdón. Josué. Ah, siervo, militar, gobernador y escritor. Sansón, juez. Gedeón, agricultor y juez. Samuel, sacerdote, profeta, juez y escritor. David, pastor de ovejas, músico, escritor, guerrero y gobernador. Salomón, escritor y gobernante. Amós, boyero, pastor de ovejas, profeta y escritor. Elías, profeta. Eliseo, boyero. Ezequiel, sacerdote, profeta y escritor. Zacarías, sacerdote, profeta y escritor. Jeremías, sacerdote, profeta y escritor. Oseas, profeta y escritor. Joel, profeta y escritor. Esdras, maestro y escritor. Nehemías, copero, constructor, gobernador y escritor. Isaías, profeta, escriba y escritor. Daniel, consejero de reyes, gobernador y escritor. Jesús, carpintero. Lucas, médico e historiador. Pedro, pescador. Juan, pescador. Mateo, cobrador de impuestos. Pablo, fabricante de tiendas, rabino y fariseo. En la Biblia se mencionan muchos oficios. Además de los ya citados, veámoslos en orden alfabético. Abogado, albañil, alfarero, amasador, arquitecto, artesano, artífice de bronce, artífice de buril, artífice de maderas, artífice de piedras, atalaya, velador, barbero, bufón, calafateador, caldero, calderero, cantero, cantor, capataz, capitán de guardia, carcelero, cazador, centinela, cocinero, constructor, contador, copero, costurero, cronista, curtidor, diseñador, embajador, esclavo, fundidor, grabador en piedra, hacer tiendas, herrero, hilador, tejedor, inventor, labrador, lavador, maestro, maestro de la ley, magistrado, marineros, mercader, músico, nodrizas, navieros, orfebre, panadero, peleteros, perfumistas, perfumador, perito, perito arquitecto, pesador, pintor, platero, portero, recamador, remero, sastrero, secretario, soldados, talladores, tejedores, tesoreros, tetrarcas, tintoreros, tutores, vendedores, viñadores, ¿Qué tanto sabemos de los oficios de los personajes de la Biblia?
oyentes presentamos profesiones y oficios bíblicos. Son 31 preguntas sobre personajes bíblicos y sus profesiones u oficios. Para contestar tendrás 5 segundos por cada pregunta. Comencemos. ¿Qué oficio tenía Abel? Él era pastor de ovejas, agricultor o cazador. Pues Abel era pastor de ovejas, Génesis 4:2 lo menciona. Segunda pregunta. Agripa, ¿qué oficio tenía? Él era alfarero, brujo o rey. Y la respuesta es, él era rey. Hechos 25:13 lo menciona. Siguiente pregunta. Potifar, ¿qué oficio tenía? Tesorero, comerciante o capitán de la guardia. Sí, señoras y señores, él era capitán de la guardia. Génesis 37:36. Siguiente pregunta. ¿Qué oficio tenía Nimrod? Él era escriba, adivino o cazador. Y la respuesta es, él era cazador. Génesis 10:9 lo menciona. Siguiente pregunta. Itamar, ¿qué profesión tenía? ¿Tejedor, sacerdote o médico? Y la respuesta es sacerdote. Éxodo 28:1 lo menciona. Siguiente pregunta. Abner, ¿cuál era su oficio? ¿Fabricante de tienda, general del ejército o funcionario? Pues Abner era general del ejército. Primero de Samuel 14:50. Siguiente pregunta. ¿Quién era Acab? Él fue rey, artesano o curtidor. Y la respuesta es, él fue rey. Primero de Reyes 16:28 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Isaías? ¿Cuál era su oficio? ¿Carpintero, artífice o profeta? Pues claro, Isaías fue profeta. Segundo de Reyes 19:2. Siguiente pregunta. Aspenas. ¿Quién fue Aspenas? ¿Cuál era su oficio? ¿Jefe de eunucos, amasador o pastor de ovejas? Pues Aspenas fue jefe de eunucos. Daniel 1:3. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Ezequiel? ¿Cuál fue su oficio? ¿Magistrado, sacerdote o labrador? Y la respuesta es sacerdote. Ezequiel 1:3 lo menciona. Recuerda que son 31. Vamos por la siguiente. ¿Cuál fue el oficio o profesión de Ciro? ¿Herrero, rey o pescador? Y la respuesta es, él fue rey. Segundo de Crónicas 36:22 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Esdras? ¿Maestro, curtidor o escriba? Pues Esdras fue escriba. Esdras 7:6 lo menciona precisamente. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Mateo? ¿Él fue publicano, juez o músico? Pues Mateo fue publicano, el famosísimo Mateo. Mateo 9:9. Siguiente pregunta. Zebedeo, ¿cuál fue su oficio o profesión? ¿Hechicero, escritor o pescador? Y la respuesta es pescador. Mateo 4:21 lo menciona. Siguiente pregunta. Kedorlaomer, ¿cuál fue su profesión u oficio? ¿Rey, ladrón o arador? Y la respuesta es, él fue rey según Génesis 14:1. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Joab? ¿Cuál fue su profesión? ¿Cambista, trabajador en meta o general del ejército? Y la respuesta es, claro que sí, general del ejército. Segundo de Samuel 8:16. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Aquila? ¿Sacerdote, fabricante de tiendas o capitán del ejército? Y la respuesta es fabricante de tiendas. Hechos 18:2-3 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio o profesión de Poncio Pilato? ¿Marinero, gobernante o trasquilador? Y esta estaba súper sencilla porque la respuesta es, claro que sí, gobernante. Mateo 27:2. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Josafat? ¿Juez, cronista o barbero? Y la respuesta es cronista. Segundo de Samuel 8:16. Espero que vayas bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Simón?
curtidor, cantero o centinela. Y la respuesta es curtidor. Hechos 9:43 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Aholiab? ¿Fue mago, artífice o pastor? Y la respuesta es fue artífice o artesano. Éxodo 38:23. Siguiente pregunta. ¿El oficio o profesión de Judas fue apóstol y ladrón, apóstol y joyero o apóstol y herrero? Y la respuesta es apóstol y ladrón. Juan 12:4-6 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Bila? ¿Cuál fue su oficio? ¿Sierva, maestra o nodriza? Y la respuesta es, ella fue sierva según Génesis 29:29. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la profesión de Araya? ¿Cantor, tejedor o platero? Y la respuesta es, fue platero según Nehemías 3:8. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la profesión de Caifás? ¿Sacerdote, ladrón o esclavo? Y la respuesta es, claro que sí, sacerdote. Mateo 26:3 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Daniel? ¿Cuál fue su profesión? ¿Rey, músico o profeta? Y la respuesta es obvia, fue profeta el gran Daniel. Mateo 24:15 lo menciona. ¿Y quién fue Apolos? ¿Cuál fue su oficio? ¿Estudioso de las escrituras, sumo sacerdote o emperador romano? Y la respuesta es estudioso de las escrituras. Hechos 18:24 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿El oficio o profesión de Belsasar, rey de Israel, rey de Babilonia o rey de Sodoma? Y la respuesta es rey de Babilonia, según Daniel 7:1. Vamos por la siguiente. Siguiente pregunta. Félix, su oficio o profesión, rey, gobernador o maestro de la ley. Pues Félix fue gobernador. Hechos 23:24 lo menciona. Vamos por la penúltima pregunta. Pregunta 30. ¿Quién fue Cornelio? ¿Cuál fue su profesión? ¿Centurión, centinela, consejero? Y la respuesta es Cornelio fue centurión según Hechos 10:1. Y vamos por la última pregunta. Pregunta 31. Profesión de Caín. Él fue pastor de ovejas, agricultor o cazador. En 5, 4, 3, 2, 1, y la respuesta es agricultor. Génesis 4:2 lo menciona. Felicitaciones. En esta lección veremos dos de los más grandes hombres de Dios que jamás han existido. Ellos constituyen el ejemplo que debemos seguir si es que queremos servir en el ministerio. Empecemos con, obviamente, el Señor Jesucristo, nuestro ejemplo. Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Siempre se nos dice que Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero no se nos especifica cuál es ese plan. A todos se nos dice, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida. A mí me dijeron que Dios tenía un plan para mi vida y yo decía, ¿cuál es ese plan? Bueno, el plan de Dios para nuestras vidas es muy preciso, es muy específico, es muy claro. Lo acabamos de leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 29. El plan de Dios que es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, el plan de Dios es que seamos transformados hasta que seamos semejantes a Jesús. De hecho, los líderes fueron establecidos por Jesús para perfeccionar a los santos, a los creyentes, con tres propósitos. Esto nos lo dice Efesios 4, del 11 al 13. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros.
Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. 1er propósito, hacer la obra del ministerio. El 2er propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 3er propósito, que todos lleguemos a ser como Jesucristo. Entonces, Jesús debe ser el modelo, el eje, la guía, la medida, el fin, la meta y propósito de todo lo que hagamos en nuestra vida y ministerio, y de la manera en cómo lo hagamos. O sea, Jesús es nuestro ejemplo no solo para lo espiritual, sino también para lo material y físico, y no solamente para lo que nos guste, sino Él es nuestro ejemplo de todo lo que hagamos en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con la esposa, con nuestros vecinos, con todo lo que nos rodea, con todo lo que nos rodea, y sobre todo en el ministerio. Jesucristo nos puso el ejemplo. Juan 13:15. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús nos dejó el ejemplo de cómo debemos vivir. Así como Él vivió, así debemos vivir. Lo maravilloso de Jesús es que todo lo que nos pide hacer, Él lo hizo primero. Allí radica su autoridad, en que lo que nos manda, Él lo hizo primero. Como dicen en el ejército, para mandar hay que aprender a obedecer, porque mandará mejor quien mejor obedezca, porque tan honroso es mandar como lo es obedecer. La obediencia no fue fácil para Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ya que Jesús obedeció al Padre, Él nos manda que seamos obedientes por el ejemplo que nos puso. Por eso dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús dio más de 250 mandamientos a sus discípulos y son los que mandó guardar en la Gran Comisión. Para seguir el ejemplo de Jesús, debemos guardar sus mandamientos. Segundo, Cristo nos ha enviado a hacer lo mismo que Él. Es como la basura. Sabemos que tenemos que sacarla. Lo creemos porque eso huele mal, lo estamos oliendo. Pero a veces no lo hacemos porque nos da flojera o porque tenemos otras cosas que hacer. Pero el creer y el saber tiene que venir asociado al hacer. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Así como el Padre envió a Jesús, del mismo modo nos envía Jesús a hacer lo mismo que Él hizo. Jesús predicó el Evangelio de la Gracia y enseñó acerca del Evangelio del Reino. Muchos viven con la enseñanza a medias y por eso no viven la vida en abundancia que prometió Jesús. Mire, el Evangelio tiene dos caras. Una cara es la gracia, la otra cara es el reino. El Evangelio de la Gracia es para los pecadores y los llama a creer para que se conviertan en creyentes. El Evangelio del Reino es para los creyentes y nos llama a hacer para que seamos discípulos. A los perdidos les toca creer para que sean salvos. A los creyentes nos toca hacer para que seamos discípulos. Por eso Jesús dijo, el que me oye estas palabras, obvio que el que las oye es porque es un creyente. El creyente es el que va a escuchar la palabra de Dios. Al incrédulo hay que ir a él para ganarlo para Cristo y traerlo a escuchar la palabra de Dios. Pero el creyente oye, dice, el que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que me oye y no hace, aunque crea, aunque sepa, edifica sobre la arena y su casa se va a caer. Tercero, debemos andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. El andar implica la vida diaria, lo cotidiano. Andar como Cristo anduvo incluye también el trabajo. ¿Cuál fue el primer testimonio público que Jesús dio al mundo? El primer ya con lo que hemos visto, con lo que hemos escuchado, pues es una respuesta muy clara, ¿no? Es algo muy fácil de responder porque ya lo hemos visto. El primer testimonio público que Jesús dio fue de trabajo. Pero tú hazle esta pregunta a cualquiera, cristiano, teólogo, comentarista bíblico. Yo he leído muchos comentarios de la Biblia y casi todos dicen que el primer testimonio público que Jesús dio fue el transformar el agua en vino en las bodas de Caná. E incluso dicen que la Biblia guarda silencio respecto a la juventud de Jesús, que de los 12 a los 10, que de los 12 a los 30 años, esos 18 años los llaman los años de silencio y que no dice nada. Pero sabes que se equivocan rotundamente, porque en Caná de Galilea dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Está hablando del primer milagro sobrenatural del cual dio testimonio público. Pero cuando escudriñamos, nos damos cuenta que la gente conocía a Jesús en su ciudad, en Nazaret, lo conocían como el carpintero, el hijo de José, el hijo de María. La Biblia no guarda silencio respecto a lo que hizo Jesús de los 12 a los 30 años, esos 18 años. Él aprendió y ejerció el oficio de carpintero. Por eso es que lo conocían como el carpintero. Eso es algo que no se aprende en 6 meses. Es como cualquier profesión, te toma 4 o 5 años. Alguien una vez descubrió científicamente que si tú logras leer por lo menos 2 horas diarias ininterrumpidas acerca de un tema, mecánica, biología, lenguas, etcétera, lo que tú quieras, el tema que tú quieras, medicina, a los 5 años de leer 2 horas diarias acerca de ese tema, te vuelves un experto en esa materia. Y eso es una universidad. Vas a la universidad porque te obligan, te forzan a que estés sobre el tema durante por lo menos 5 años. Entonces, de esos 18 años, a Jesús le tuvo que haber pues tomado por lo menos unos 5, volverse carpintero, y luego estuvo 13 años trabajando como carpintero, lo que le ganó el título de el carpintero. Entonces, hazle esta pregunta, haz la prueba. Yo se la he hecho a pastores, a teólogos, y todos dicen: convirtió el agua en vino. Pero entonces explícales esto, que el testimonio público, lo que la gente decía de él, es que él era el carpintero. El primer testimonio público que Jesús dio al mundo fue de trabajo, y ese es el primer testimonio público que nosotros también debemos dar. El primer testimonio público que Jesús dio al mundo fue de trabajo, porque Jesucristo trabajó. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Muchos teólogos dicen que la Biblia guarda silencio acerca de la juventud de Cristo de los 12 a los 30 años, pero no es cierto. La Biblia sí dice qué hizo Jesús durante 18 años de los 12 a los 30 años. Jesús aprendió y ejerció el oficio de carpintero, que era uno de los oficios más solicitados de su tiempo. De hecho,
En su pueblo lo conocían como el carpintero, hijo de José y María. El oficio de carpintero como tal requería de años de preparación, por eso Jesús no era aceptado en su pueblo natal, porque todos sabían que era el carpintero del pueblo. Preguntémonos entonces esto: ¿necesitaba Jesús un oficio para ganarse la vida? ¿Qué no es el creador de los cielos y la tierra? Sin embargo, Jesús trabajó por tres razones. Primero, para darnos ejemplo para que hagamos como Él hizo. Segundo, porque se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, que Él participó de todo lo que los hombres participan, ya que así se identificaba con nosotros. Tercero, para financiar todos sus recorridos por todo Israel, sufragando los gastos iniciales de su ministerio en compañía de sus discípulos. Jesús era conocido por sus parientes por trabajador. Marcos 6:3 nos lo dice. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: ¿cómo me conocen mis parientes y mis vecinos? ¿Qué testimonio tengo para con los de afuera? Es muy lamentable tener buen testimonio en la iglesia y mal testimonio en el barrio y en la familia. Por eso Dios establece que los que quieren servir deben tener buen testimonio para con los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. El buen testimonio que debemos dar es de que somos personas de trabajo. Vamos a ver el ejemplo de Pablo y lo que él decía en 1 Corintios 4:16. Así que les ruego que me imiten. De todos los siervos de Dios, el que más influencia ha tenido en el mundo ha sido Pablo, ya que fue el seguidor de Cristo que siguió al pie de la letra y guardó los mandamientos de Jesucristo. Si uno analiza a fondo las cartas de Pablo a las iglesias, uno descubre que no son sino una ampliación de lo que enseñó Jesús en su doctrina en Mateo 5, 6 y 7, donde dio 70 mandamientos a sus discípulos. Un historiador famoso elaboró una lista de los 100 personajes que más habían influido sobre la raza humana. En primer lugar puso a Isaac Newton, en segundo lugar al apóstol Pablo y en tercer lugar a Jesucristo. Al final de la lista había una nota explicativa en letras grandes y resaltadas que decía: en mi opinión personal, pienso que Jesús es la personalidad más grande que el mundo ha conocido. Sin embargo, lo puse en tercer lugar porque ninguno de sus seguidores siguió fielmente sus instrucciones, ni tampoco siguió su ejemplo, excepto Pablo, a quien puse en segundo lugar por la misma razón. A Newton lo puse en primer lugar porque fue un seguidor y testigo de Cristo declarado. Isaac Newton escribió más libros acerca de Jesús que acerca de ciencia, y sus descubrimientos han hecho posible la modernidad y la era tecnológica en la que vivimos. Isaac Newton fue otro seguidor fiel de Cristo que aplicó sus enseñanzas a la ciencia y a su vida. Fíjese nada más cómo este historiador, él sabía que Jesús es el único que ha cambiado la historia en antes y después de él. Y obviamente que la persona que más ha influido sobre la raza humana es Jesús, eso es indiscutible. Pero este hombre a propósito puso a Newton en primer lugar porque Newton fue cristiano, fue alguien que habló mucho sobre Cristo, que escribió mucho sobre Cristo, pero aplicó eso en su trabajo y trascendió para que podamos vivir hoy en la modernidad y la tecnología accesible a todos. Pablo lo puso en segundo lugar porque también aplicó en su tiempo todo lo que aprendió de Cristo. Por eso es que debemos imitar a Pablo como él imitó a Cristo. 1 Corintios 11:1. Y ustedes deberían imitarme a mí,
así como yo imito a Cristo. Pablo rogaba a los corintios que lo imitaran porque él a su vez imitaba a Jesucristo. Muchos líderes dicen, no me mire a mí, hermano, mire a Cristo. Eso es incorrecto. Si queremos ser líderes como Jesús, debemos presentarnos como ejemplo a seguir. Nuestra vida debe ser modelo. Debemos enseñar que un cristiano debe vivir como vivimos. Eso nos hará más responsables. Y enseño que se debe hacer así. Tengo amigos que me han dicho, oye, cuando yo le dije al otro, ¿sabes qué? ¿Quieres ver cómo un cristiano es? Mírame a mí. Dice que cuando él dijo, mírame a mí, recordó que leía poco la Biblia, que se congregaba poco, que oraba poco, y a partir de ahí se consagró más, porque dice, ya tengo un hijo espiritual, tengo que ser ejemplo para ese hijo. El ponernos como ejemplos nos hará más responsables. Debemos hacer lo que Pablo hizo. Filipenses 4:9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Fíjese que el énfasis está en hacer, no en el hablar. La historia de la iglesia registra no las enseñanzas o predicaciones de los apóstoles, son los hechos, porque los hechos son más importantes que las palabras. Tener qué predicaciones dio Pablo, ¿verdad? ¿Qué predicaciones dio Pedro? Nos encantaría tener los sermones porque hablaban mucho, decían muchas cosas, pero ¿sabe qué? Lo que resalta de los apóstoles no son sus palabras, ni sus sermones, ni su oratoria. Lo que resalta de los apóstoles son los hechos, porque los hechos son más importantes que las palabras. La gente debe conocernos por lo que hacemos, no por lo que decimos, porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Lo que hacemos habla tan fuerte que impide oír lo que hablamos. Jesús dijo que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de su Padre. Además, el que oye sus palabras y las hace, se comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye y no hace, es un insensato que edifica su casa sobre la arena. Somos la luz del mundo y nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que vean, no que oigan, nuestras buenas obras, no nuestras palabras, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No en vano el Espíritu Santo nos exhorta a que nos acordemos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios y que consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta, no de sus palabras. Ahora, Pablo, aparte de ser un siervo de Dios, un apóstol, un predicador, un profeta, ejercía un oficio. Hechos 18, del 1 al 4 nos lo dice. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Pablo nos enseña cómo debe ser la vida de un ministro: trabajar durante la semana y predicar los fines de semana. Sí hay un tiempo en que el ministerio demanda todo el tiempo, pero eso no significa que se debe dejar de trabajar. El siervo de Dios debe seguir trabajando, pero ahora para beneficio del reino de Dios, sin hacer lucro. En los siguientes puntos aclararemos de qué manera debe y no debe trabajar un siervo de Dios, porque somos extremistas, nos vamos a los extremos.
Unos dicen, no hay que ni arrastrar una silla porque soy siervo de Dios, yo estoy para predicar. No, ese es un extremo muy malo. Pero el otro extremo muy malo es, no, todos tienen que trabajar y irse 8 horas a una fábrica, a una oficina. No, tampoco, hay un balance y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pablo demostró que se debe trabajar con propósito. Hechos 20 del 33 al 35. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Siempre se debe trabajar con el propósito de ser testimonio a los demás de que no somos vagos, que no servimos a Jesús para que la gente nos mantenga, que no codiciamos el dinero de la gente, que podemos valernos por nosotros mismos y usar parte de las ganancias para ayudar a los necesitados. Pablo no siempre ganó su sustento del fruto de su oficio, sino que hubo ocasiones en que recibió salario de otras iglesias para servir a los corintios sin recibir nada de ellos. Predicar y enseñar también es un trabajo, y es más delicado y difícil que cualquier trabajo en la faz de la tierra. Mire, si a mí me dieran a escoger entre el trabajo más pesado en una mina, allí metido, allí en túneles debajo de la tierra, arriesgando mi vida y disminuyendo mi vida por causa de los gases y todo, yo lo escogería sin pensarlo, a escoger el trabajo que estoy haciendo ahora. ¿Sabe por qué? Porque ese trabajo es espiritual. Aparte de ser físico, es espiritual. Es 90% esfuerzo y trabajo, y un 10% de inspiración y de hablar la palabra y de hacer lo que estoy haciendo ahorita. Pero la mayor parte del trabajo es muy pesado, porque aparte del esfuerzo físico, o sea, es un esfuerzo emocional, espiritual, y Satanás y todas sus huestes están allí peleando y atacando y están todo el tiempo bombardeando para impedir que uno haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Y como todo trabajo, tiene un salario. Jesús dijo que los que predican el evangelio deben vivir del evangelio. Dios estableció que los obreros reciban salario porque el obrero es digno de su salario. Dios estableció que los diezmos deben ser usados para pagar salario a los obreros, a los siervos de Dios. Cuando alguien es fiel y sirve a Dios de corazón y su servicio demanda todo su tiempo, lo menos de lo que se debe preocupar el siervo de Dios es del dinero, porque ya que trabaja, tiene asegurado su sustento. Lo ideal y bíblico es que los diezmos se usen para pagar sueldo a los siervos, sobre todo a los siervos que son fieles. Pero cuando no es así, a veces Dios tiene que recurrir a los cuervos para alimentar a sus siervos, como hizo con Elías. El problema de los ministros que no trabajan o que no son fieles es que ningún dinero les rinde, y aunque tengan grupos grandes, nunca les alcanza. Tienen pérdidas, fugas, imprevistas, los roban. Y como no usan los diezmos como Dios manda, están robando a Dios y le han abierto la puerta al diablo. Por eso es que piden y piden y piden y no tienen llenadero. ¿No es incongruente que prediquemos un Dios poderoso y luego pidamos a la gente dando lástima para poder seguir? Si trabajamos para una empresa, ¿no es acaso la empresa que debería pagarnos el sueldo? Si trabajamos para Dios, ¿acaso Dios se desentiende de los que Él emplea? Por eso debemos asegurarnos de que Dios nos ha llamado y de que estamos sirviéndolo a Él. Si es así, el dinero nunca deberá ser un problema, porque el obrero es digno de su salario y ese salario viene de Dios.
Ahora, Pablo tenía derecho a no trabajar, mas no lo ejercía. ¿Para servir a Dios debemos dejar de trabajar en lo secular? Miren, esta pregunta se responde por sí misma en el próximo pasaje de la Escritura que vamos a leer y a escuchar. Respondiendo a la pregunta, ¿para servir a Dios debemos dejar de trabajar en lo secular? La respuesta es sí y no. Sí, siempre y cuando servir a Dios demande de nosotros todo el tiempo, como el famoso predicador Charles Finney, que enseñaba y predicaba 10 o más veces diarias, de sol a sol, la respuesta es no. Siempre y cuando el servir a Dios no le demande todo su tiempo y entonces debe ejercer su oficio gratuitamente para la obra de Dios. Pongamos el ejemplo de un mecánico que es enviado como misionero a otro lugar o país y recibe su salario. Los domingos hace iglesia en casa y visita a los hermanos, los lunes visita un orfanatorio, los martes evangeliza en las calles y las plazas. Debe hacer con los ¿qué debe hacer con los 3 días que tiene libres? Bueno, ejercer su servicio de mecánico gratuitamente a los hermanos de la iglesia y del orfanatorio a quienes sirve. Escuchemos cómo lo explica la palabra de Dios en 1 Corintios 9:18. El siguiente pasaje de la Escritura explica por sí mismo cómo Dios sostiene a los que le sirven. También explica por qué algunos siervos deben seguir trabajando en su oficio al mismo tiempo que sirven a Dios. Oh, Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana? ¿O dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? ¿Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¡Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia! Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie.
Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Ahora, Pablo ponía el ejemplo y por eso exhortaba. Las siguientes exhortaciones del Espíritu Santo por boca de Pablo resumen lo que Dios espera de los hombres de Dios y cómo deben ejercer el ministerio. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Y capítulo 3, versículos 7 al 10. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho, de día y de noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. ¿Por qué la Biblia enseña que debemos trabajar durante toda nuestra vida? El Espíritu Santo enseña que debemos trabajar y seguir trabajando por el resto de nuestra vida. Y si ya estamos sirviendo a Dios, con más ganas tenemos que trabajar en lo que ahora hacemos. Haciendo comida, haciendo sillas en una fábrica, en una oficina, las amas de casa ahí con las labores del hogar. Los que aún no sirven a Dios tienen que hacer lo que ahora hacen a conciencia, con todo su corazón, como para el Señor Jesús y no para los hombres, porque esa va a ser la medida que Dios use para evaluar si son dignos de ser puestos en la obra del ministerio cuando Dios los llame. Pero ¿cómo vas a saber cuando Dios te llama? Esa es la duda que tienen muchos. Yo siempre les digo, cuando Dios te llame, lo vas a saber, porque Él es muy claro. Pero por lo general, primero nos llama en las cosas pequeñas, a empezar con la iglesia en la casa. Si no somos capaces de eso, pues entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de cosas más grandes? Entonces, a medida que vamos obedeciendo las cosas sencillas con la casa, entonces es cuando ya Dios nos empieza a llamar para otras cosas, para cosas más grandes, hasta que ya nos llama a servirles, ¿no? Entonces, cuando Dios te llame, entonces empieza a servir a Dios en lo que te llamó al mismo tiempo que trabajas. No dejes de trabajar, sigue haciendo lo que haces, pero ahora ocupa tu tiempo libre para servir a Cristo. A medida que la obra de Dios demande más tiempo tuyo, Dios entonces va a demandar más tiempo tuyo también. Y va a llegar el punto en que vas a tener que decidir entre trabajar o servir a Dios de lleno. Hay muchas formas, no hay un patrón, pero puede ser que Dios te mande a otro lugar y tengas que dejar tu trabajo. Si es así, hazlo. Obedece a Dios. Si lo haces, vas a tener sustento de parte de Dios, sobre todo si eres enviado por alguna iglesia que entiende esto y que te va a asignar un sueldo para enviártelo como misionero a donde vayas. Entonces, empieza a hacer la obra de Dios con todo tu corazón, y todo aquello que sabes hacer, si te queda tiempo, hazlo, pero para el reino de Dios con todo tu corazón también. Seamos, pues, siervos de Dios de acuerdo al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.